Hola, hola, ¿cómo están? Feliz lunes, feliz inicio de semana. Placer tenerlos de vuelta por aquí, en contacto con ustedes a través de esta plataforma. A ver, voy aguardando a ustedes que nos vayamos conectando. Hoy es un lunes y el último lunes del mes, así que hay que cerrarlo como debe ser y empezar la semana como tiene que empezar. Con energía, con vitalidad y con muchas ganas de vivir. Así que los invito ya a prepararse, a activar el cuerpo, porque hoy nos vamos a mover un poco más. ¿Cómo están, amigos? Que no nos pare el frío, al contrario, a ponerle calor a nuestro cuerpo. ¿Vale? Venga, venga, me voy alistando yo también por aquí para con ustedes empezar nuestra sesión correspondiente. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Mejor, mejor, cada vez mejor. ¿Cómo va esa energía por aquí? ¿Preparados para aprender una rutina más? Yo contento y feliz de ser parte de esta bonita experiencia. Así que vamos a esperar que se conecte el resto y aprovechar también de este momento para platicar, conversar por medio de eso. Así que yo estoy atento a poder leerlos y responder sus preguntas o dudas que tengan al respecto. Si alguien quiere compartir algo, también. Un saludo cariñoso. Ah, desde aquí me saluda, dice de Chiclayo, Tumán. Un fuerte abrazo para allá. Gracias, señora Elvira, por el contacto. Señora Hilda, un fuerte abrazo para usted. Siempre la veo en nuestras redes sociales. Gracias por estar al tanto. La señora María también, desde Villa María del Triunfo. Un fuerte abrazo para allá, pero con mucho, mucha energía y calor también. Vamos a sudar. Así que vine con poquita la chompa, pero yo me voy a quitar porque voy a empezar ya a darle calor al cuerpito. Y lo mismo quiero para ustedes también. Epa, nos vamos acomodando. Señora Lina Céspedes también. Aquí un saludo para usted. Gracias por acompañar. Bienvenida, bienvenidos al taller. Estamos todos aquí armados ya. También desde Chepén me saluda señora Lina. Fuerte abrazo para usted. Gracias por acompañar. A ver cómo vamos todos. ¿Cómo anda el frío por ustedes? Estamos abrigaditos. Buenos días, señora Yolanda, gracias por venir. Estamos ya presentes aquí. En un ratito vamos a empezar. Siempre doy este tiempo, esta pausa, ya saben ustedes, para, digamos, platicar, conversar, alinear algunas cositas importantes para hacer de nuestra clase siempre la más óptima. ¿Bien? Hoy tenemos una activación bastante dinámica de nuestras articulaciones a través del movimiento, de la coordinación de este, y vamos a utilizar los materiales que pues tengamos en casa. ¿Ok? Y hay algunas otras opciones que les puedo ir dando también. Dice la señora Lucy Atanznaf, dice, hola profe, buen comienzo de semana, mucho cariño para vos, muchas gracias, un saludo para usted también. Bienvenida a nuestro taller, placer de tenerla por aquí. Señora Edelira, buenos días, con esa energía así. Como es correspondiente, le mando también un caluroso, fuerte abrazo y también deseándole un bonito inicio de semana. Bien, amigos, ¿qué vamos a necesitar? Algo breve, algo sencillo, tener una butaquita, que es la sillita que siempre acompañamos. Si ya consiguieron sus ligas, también sería bueno hacer porque vamos a trabajar un poquito con los brazos. Vamos a ir activando nuestra masa muscular, ¿sí? Y también vamos a hacer unas técnicas de movimiento para facilitar, en este caso, la coordinación. Trabajar también el hemisferio de nuestro cerebro para ver cómo estamos en eso también, qué tan atentos, ¿vale? Así que vámonos entonces a conseguir los materiales, como les había comentado, que son una sillita, yo la tengo por aquí, por el espacio pequeñito que tengo, ¿vale? De ahí la liga, que son estos que ya ustedes, imagino que ustedes ya lo tienen, cuentan con esto, simplemente a reforzar nada más, porque el taller ya saben ustedes que es taller de yoga restaurativo, ¿vale? Que consiste en reponer, rehabilitar ciertas disfunciones o disturbios, ¿no?
para ayudar obviamente a nuestro sistema circulatorio, respiratorio, músculo esquelético, ¿vale? Y esto nos va a dar más fortaleza, prevenir caídas, mantener la calma, la quietud, liberar también el estrés, la ansiedad y todo eso, ¿ok? Sobre todo, dentro de todo esto lo que buscamos es vivir el eterno presente, que es el aquí y ahora, y que mucho de eso parte para pues llevar una vida en plenitud. Ustedes que están en la edad de oro, ustedes que están en la edad de la plenitud, tomen ese chance, ese tiempo de que entramos en esta etapa para que, para comenzar a enfocarnos más en nosotros, ¿ok? Nunca es tarde, amigos, nunca es tarde, así que todo llega en su momento dado, ¿ok? Así que abramos esas posibilidades, esas experiencias que nos entrega el universo, esas posibilidades que nos da la vida o Dios, ¿vale? Y de esa manera, pues, empezar a encaminar o a direccionarnos hacia ellos. Si nos caemos, nos levantamos otra vez y seguimos dándole ese punch a la vida. Porque esa es la vida, nos enseña siempre, ¿bien? Es como un examen de admisión, que yo no puedo pasar al siguiente nivel si obviamente no apruebo ese examen. Entonces, hay que ver aquellas cositas que necesitamos aprender, obviamente reforzarlas más y continuar, porque eso es una constante evolución, un constante crecimiento, un constante aprendizaje, y ustedes lo tienen bien claro, ¿sí? Muy bien, vamos aquí entonces dentro de un poquito ya para empezar, porque hoy tenemos, como les había dicho, una actividad bastante diferente, con mucho movimiento, bueno, ligero, no tan fuerte, ¿vale? Pero sí la intención es de ir despertando de a poquito nuestros músculos, también nuestras articulaciones y sobre todo mover un poquito el cuerpo, ¿vale? Vamos a recuperar esa intención que antiguamente lo hacíamos, que a veces por el frío, a veces, ay, profesor, tengo frío, no quiero mover mucho. Pero bueno, aquí estamos entonces para energizar al cuerpo, porque justamente estoy programando estas actividades por la temperatura, en este caso del frío, que hace contraer nuestros musculitos. Entonces hay que devolverle la función, hay que darle ese movimiento para que esto esté en perfecto, digamos, nuestra circulación esté perfecto en ese estado. Así evitamos los calambres, evitamos por ahí el frío, la congestión o todo por el estilo, y sobre todo mantenemos nuestro sistema inmunológico muy fuerte, muy potente, a través de las técnicas de respiración que aplicamos en eso, ¿ok? Muy bien, entonces si tienen alguna pregunta hasta aquí, yo con gusto para poder responderles, ¿bien? Hago también un extensivo saludo a San Juan de Miraflores, Los Olivos, el RIMAC, ¿de qué parte más se contactan? Villa María también, dice acá... A ver, a veces los mensajes se me pasan muy rápido y no consigo leer a todos, pero igual, amigos, mi energía está para ustedes, contagiámonos de eso, con esa actitud. Ah, desde Lima también, nos saludan. Aquí la señora Manuela Gutiérrez, bienvenida. El señor Facundo desde Los Olivos se contacta también, ¿bien? Perfecto, amigos, entonces... Ya falta poquitito para empezar, y los que se van conectando, les puedo decir, los materiales que vamos a utilizar hoy es básicamente lo que tenemos en casa, las ligas, que ya sabemos que es un material que siempre lo vamos a tener, y también vamos a utilizar la butaca. Ah, hay una cosita que me olvidaba, quería también pedirles algo, ya sea de repente alguna botella o algún adorno o algo. Por ejemplo, yo voy a utilizar, bueno, dentro de los materiales que tengo aquí en el gimnasio, voy a utilizar simplemente una pesita, ¿vale? ¿Y para qué hacer eso? Para trabajar un poquito el equilibrio. Muy bien, eso. Así que ustedes pueden tener una botellita por ahí o algún adorno que esté bastante altito, ¿ok? Que tenga por lo menos a esa altura y de manera que permita aquí hacer circunferencia con el pie, ¿vale? Tienen esto, pueden utilizar botellas, la que crean conveniente ustedes. Así que algo que nos acompañe. Va, unas dos o tres, por ejemplo, podría ser perfecto para el momento, ¿vale? Todos esos materiales lo tenemos en casa. Eso mantiene al cuerpo de una manera muy activa y sobre todo sin salir de casa o por lo menos pues desgastándonos sin invertir tanto cuando podemos crear nosotros nuestros propios materiales. ¿Bien?
Eso, querida María, animarnos a seguir adelante. Y ustedes también, todos somos energía y los que estamos aquí somos los que tenemos que estar aquí. ¿Ok? Siempre es eso, bueno. Y gracias a ustedes por transmitirlo también. Ay, por aquí se me movió un poquito el esto. Voy a acomodar, si por ahí no se me vaya a ver un poco torcido, chuequito. Pero estamos aquí todos otra vez juntitos, con esa actitud de siempre. Muy bien, vamos entonces. Ok, amigos, muy buenos días con todos ya los presentes de antemano. Para los que no me conocen, mi nombre es Jordi Olortegui. Bueno, aquí en la casa del pensionista vengo impartiendo lo que es yoga restaurativo y también el programa de meditación, ¿vale? Que lo hacemos los días viernes. En esta oportunidad, hoy lunes, empezamos la semana con un poquito de movimiento. Vamos a estimular a nuestro cuerpo a través, obviamente, de la activación de nuestras articulaciones y utilizando ciertos materiales que van a contribuir también en el asunto de esto, apoyarnos, ¿ok? Así que preparamos y voy a volver a repetir qué materiales vamos a necesitar. Pues tenemos aquí una butaquita, que es una silla que siempre la utilizamos, es nuestra herramienta. Básicamente para aquellas personas que tienen limitaciones de poder utilizar. También voy a necesitar una liga, que en este caso ya lo venimos trabajando desde hace mucho tiempo. Es este material de aquí, ¿ok? Básicamente para la estimulación de nuestros brazos, que vamos a empezar hoy, ¿ok? Y por ahí algunos otros materiales que sean como de repente alguna botella, algún adorno que tenga, digamos, una extensión bastante altica. Como esto, por ejemplo, yo tengo aquí algunas pesitas de aquí del gimnasio y lo que voy a hacer es básicamente para poder mover el pie, ¿vale? Y también cuando trabajo sentado ayuda bastante a la estimulación y activación de mis piernas y sobre todo al equilibrio que necesito, ¿ok? Preparados y listos para empezar nuestra secuencia el día de hoy. Quiero darle la más cordial bienvenida a todos, hacer un saludo extensivo a las diferentes partes de Perú y también que nos acompañan desde fuera. Gracias por su participación y por su asistencia. Así que con esa actitud, te invito a que coloques tu celular o el equipo que estés utilizando para disfrutar de la sesión. Recuerda tener un espacio cómodo, tranquilo, armonioso y de esta manera puedes hacer placentero esta experiencia de aprendizaje. ¿Vale? Primero, antes que nada, vamos a bendecir este espacio, vamos a bendecir nuestro el lugar donde estamos y hacer posible que todo fluya de la mejor manera. Para ello, te voy a invitar que coloques tus pies a justo a apertura de las piernas al ancho de la cadera, colocas tus manitos a los muslos y centras de esta manera también la columna. Procuramos evitar que esta salga de más o que esté en esta posición, ¿vale? Intento aquí llevar los hombritos hacia atrás un poco y voy a invitarte a cerrar los ojos. Conectado aquí con tus pies pactados al suelo, ¿vale? Vas a acompañar unas respiraciones profundas. Haciendo aquí, trayendo tu pensamiento al momento presente. Inhalamos, exhalamos. Vuelvo a inspirar profundo. Llevamos lentamente las manos hacia el pecho. Perfecto. Acomodamos nuevamente la espalda, acomodamos el cuerpo en su totalidad. Y te voy a invitar a hacer el mantra ON, el mantra universal. Inspiramos. Una vez más, vuelves a inspirar. De esta manera, damos apertura a nuestra sesión correspondiente el día de hoy.
Inspiramos, abrimos los ojitos y vamos a echar bendiciones hacia arriba, hacia los costados, una al otro también, hacia abajo. Bendigo mi espacio y te bendigo a ti también. Namaste. ¿Vale? Perfecto. Empezamos entonces con la sesión correspondiente. Para ello te voy a dar unas ciertas indicaciones que es importante tomarlo en cuenta. Recuerda que cada ejercicio, cada movimiento va a ir acompañado de respiración. Importante para que el fluido de la sangre o en la oxigenación llegue a cada parte de nuestro cuerpo. Eso evita a que nos mareemos, evita que por ahí de repente sienta como que veo negro o cosa por el estilo, o por último me agite demasiado. Recuerda que la respiración lo hacemos por la nariz y también lo hacemos al exhalar por la nariz. ¿Ok? Y cuando hacemos respiraciones profundas, si yo te digo exhalamos por la boca, hay dos maneras de hacer. La primera, que es como una especie de aliento, cuando inhalo y hago. Perfecto. Y la otra es como un silbido. Cuando inspiro, exhalamos. ¿Correcto? Fruncimos un poquito más la boca y hacemos que el aire salga de manera lenta. Porque si yo hago esto, al contrario, no activo muy bien el diafragma, que es una herramienta que bueno, va a ser una de las herramientas bastante óptimas para fortalecer al cuerpo, ¿ok? Entonces simplemente me voy a cansar, voy a permitir que el corazón lata más fuerte y obviamente pues voy a terminar agotado o estresado. Bien, la primera, ¿por qué? Porque no me oxigeno bien, no llega la sangre a mi cerebro, bueno, digamos el oxígeno a mi cerebro, entonces me provoca mareo, me cansa también, mis brazos se debilitan, entonces ahí empezamos con esto, ¿vale? Entonces, para hacer posible esto, igualito, lo haga durante todo el tiempo que sea posible. No solamente en esta sesión, por ejemplo, cuando hacemos danza, cuando hacemos, por ejemplo, actividad física. Importante esa respiración para, de esta manera, resistir más. ¿Estamos? Perfecto. Vamos entonces a empezar. Voy a colocar un poquito de música para inspirar el momento. Y de esta manera, hacer la secuencia. Muy bien. Vamos entonces aquí a colocar activados y vamos a empezar de a poquito, en este caso, con unos ligeros movimientos. Mantén tus pies muy bien posicionados al tapete, ¿vale? Si te das cuenta, yo estoy descalzo, me encanta porque permite también estimular y trabajar parte de nuestros dedos, de nuestros pies, ¿vale? Eso. Cuando voy moviendo aquí, voy a intentar también mover a la par los dedos, ¿bien? Sin exigirlo mucho, va en lo que pueda. Ahí van a ustedes percibir un poquito la tensión o la diferencia de que a veces es imposible, a veces mover y al mismo tiempo levantar, ¿vale? Es más, a veces nos confundimos. Es una manera también de reactivar nuestros hemisferios. Vamos a ver cómo están trabajando estos, ¿ok? Hacemos unos segundos aquí, uno. ¿Se dan cuenta las rodillas también? No muevo los pies, solamente estoy moviendo de la cintura y me ayudo también del mecanismo de nuestra rodilla. ¿Ok? Aquí voy a acompañar con la respiración. Eso. Muy bien, seguimos aquí. Colocamos, si gusta, las manos en la cintura. Eso. Ahora, llevamos circular. Uno. Dos. Tres. 4, 5, venga aquí, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a cambiar de lado. Llevamos para el otro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, venga, 7. Igual el tiempo, tómate tú. ¿Vale? Si por ahí es dificultoso, por lo menos menear, mover un poquito, calmada, calmado, ¿vale? Y hazlo a tu tiempo, eso. Usted va percibiendo esa limitación que vamos teniendo y si por ahí necesita nuestro cuerpo, digamos, trabajar un poco más, ¿ok? Inspiramos en esa posición,
Perfecto. Ahora aquí voy a doblar un poco las rodillas, presionarlas un poquito y vamos a activar. Uno, dos, nada más ahí. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. Perfecto. Levanto el talón hacia la mano. 1, 2, 3. No te olvides de respirar. 4, 5, 6, 7, 8. Venga. 9 y 10. Aquí. Abrimos un poco las piernas y vamos a abrirlas, eso, hasta donde el cuerpo nos permite, ¿vale? Eso, si aquí puedo, trabajo un poco de extensión a estirar las rodillas, ¿se dan cuenta? Inspiramos, si gusto, levanto los brazos y estiro un poquito. Muy bien, exhalamos y vuelvo, voy para el otro lado. Primero, abro aquí, controlo el equilibrio. Doblo la rodillita y levanto el brazo. Eso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bajamos. Vamos hacia el otro extremo otra vez. Aquí. Extendemos. Inspiramos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Perfecto. La última para el otro extremo. No se olviden. Aquí, doblo primero la rodillita, eso, y voy controlando la resistencia y el peso aquí del cuerpo. Inspiramos, eso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Perfecto. Ahora voy a juntar los pies trayéndome hacia dentro. Eso, muy bien. Aquí mismo vamos a marcar un poquito el paso. Uno, dos. Activamos también nuestra cintura, la cadera, 3, 4, nuestras rodillas también, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora, aquí activamos, levanto los talones separando aquí, observamos, levantamos, 1, me quedo unos segundos aquí, 2, 3, 4, recuerda respirar, 5, 6, 7, 8, 9, 10, perfecto, ahí, siguiente, vamos a activar las piernitas de manera activa y ayudar también a controlar nuestra resistencia y empezamos, aquí, abro un poco las piernas. Y lo que voy a hacer es tomar y levantar. Uno. Dos. Vamos. Tres. Cuatro. Cinco. No te olvides de sentar un poquito. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Dos. Si me agito, inspiramos. Exhalamos. Perfecto. Mantenemos por unos segundos aquí para recuperar energía y empezar en la siguiente. Inspiramos, exhalamos. Aquí. Vamos a hacer una manera más activa y empezamos. Subo ahora rodilla. Uno. Dos. 3, mantén la columna recta, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, eso, respiro una vez más, arriba los brazos, exhalamos, inspiramos una vez más, exhalamos. Perfecto, vamos a hacer otra vez. Esta vez voy a subir la rodilla y bajarla de manera dos veces. Hacer uno,
2. Activo la otra, 1, 2, ¿vale? De manera que trabajemos también un poco el core abdominal, ¿ok? Preparamos entonces, aquí hacemos 1, 2, eso, levanta la otra, 1, 2, si te dificulta, no te olvides tener cerca la silla para ganar un poco más de estabilidad, ¿vale? 1, 2, ¿ok? Si es necesario, cambia al otro lado y también levanta, 1, 2, ¿ok? No hay para limitarnos, así que participa. Empezamos una vez más. 1, 2, llevo la otra. 1, 2, epa, arriba. 1, 2, ahí. Llevamos ahora activado nuestras manos. Los pies se quedan de esta manera y lo que voy a hacer es levantar. Muy bien, activamos ahí. Manos con puños aquí y levantamos. 1, 2, 3, no te olvides estar flexionando la rodilla, 4, 5, 6, venga, regala una sonrisa, 7, 8, 9 y 10, aquí, ahora seguimos en esa posición y vamos a activar nuestros hombros y brazos, ¿ok? Aquí, inspiramos, recuperamos energía de ser posible. 1, 2, 3, volvemos a calmar el corazón, 4, 5, 6 y 7, llevamos bracitos hacia adelante, vamos a activar nuestros pulgares, ¿ok? Y vamos a hacer como el meneito, ahí, como si estuviéramos dirigiendo un auto, pero en este caso estamos a extremo, es decir, giramos demasiado. Venga, 2, 3, 4, 5. Observamos un brazo hacia arriba, el otro hacia abajo. Permite también alongar. 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3. Dedos pulgares hacia adelante y vamos a traerlo hacia los extremos. Mantengo las piernitas aquí, no te olvides, y vamos a hacer lo siguiente. Aquí lo que voy a hacer es tratar de bajarlos. 1, 2, 3, 4, 5. Ya voy empezando a sudar. 6, 7, 8, 9, 10, respiramos, 1 y 2, bajamos, eso, descanso por unos segundos, dejo mis brazos libres, voy activando otra vez la rodillita para no perder, digamos, el dinamismo y estar en esa sintonía, ¿vale? Juntamos ahora las palmas y lo que voy a hacer es extenderlas, es decir, junto a las palmas, al extender llevamos bracitos hacia los extremos, saco el pecho un poco, llevo la cabeza hacia atrás, eso, jalamos y estiramos, ¿vale? 2, 3, eso. 4, 5, 6, 7 y 8. Eso, descanso. Dejo ahí el brazo por unos segundos. Estiraditos, descansados. Aquí. Bien. Ahora, si no consigues bajarte, no te preocupes, puedes doblar las rodillas y hacemos que más se estire la espalda. Epa, muy bien, dobla tus rodillitas acá. Eso. Activa bajando la cabeza, vas a sentir un poco la presión, que es justamente el fluido. La hemoglobina se va activando en tu cuerpo. Inspiras. Y vamos activando poco a poquito, coloco las manos en las rodillas y levantamos. Perfecto. Con la ayuda de la silla vamos a hacer la siguiente, activar nuestra piernita aquí.
Voy a conectar de esta manera, mi mano aquí, y voy a preparar la pierna. En mi caso, porque obviamente cuando ustedes me ven parece que fuera lo contrario, pero aquí, como estoy yo, esta es mi pierna izquierda, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es subirla y activar. 2, 3, 4, 5, 6, para aquellos que tienen mucha tensión en la rodilla, de manera despacio. 7, 8, 9, 10. Lo bajas cuando sientas un quemón en la parte del muslo, aquí, ¿vale? Sientas un poco de contracción por el trabajo que estás haciendo, ¿va? Ahí, venga, un poquito más. Y descansa. Eso, perfecto. Recuerda, no hay trabajo bien hecho si no hay esa tensión, ¿ok? Preparamos para el otro lado. Llevamos aquí. Manos a la cintura y hacemos arriba y abajo. Venga, uno. Recuerda inhalar. Exhalamos. Date ese tiempo para respirar y para exhalar, ¿ok? Es importante poder llevar a ese ritmo, a esa sintonía, para hacer posible todo este proceso. Venga, apenas estamos empezando, no te rindas, no te quedes, que falta mucho, ¿eh? Inspira, exhala, ajá, empieza a quemar, eso, poquito más. Y exhalamos. ¡Ay, profesor! Me está doliendo un poco. Perfecto. Vamos entonces aquí a darle movimiento, ¿vale? 1, 2, 3. Venga. 4, 5, 6 y 7. Inspiramos. Exhalamos. Vamos con la siguiente. En este caso, vamos a hacer prueba de resistencia. Para eso voy a llevar el pie hacia adelante, en este caso me toca, bueno, voy a cambiar porque terminé con esa pierna, voy a hacer con la otra, ¿ok? Y voy a llevar la pierna hacia adelante y voy a girar un poquito hacia los extremos, ¿vale? De manera de hacer como una circunferencia casi hecha, pero es decir, solamente de un ángulo, ¿ok? Llevamos uno aquí y volvemos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¡Perfecto! Profesor, estoy trabajando muchísimo. Muy bien, vamos, no te rindas. Llevamos el otro piecito a activar. Coloco manos a la cintura y levanto aquí, ¿ok? Igual, recuerda, si con 5 o con 6 está suficiente, puedes parar, ¿eh? No hay que matar demasiado al cuerpo, ¿ok? La intención aquí es de estimular, porque justamente, como les había comentado al inicio, en estas temporadas donde el frío reina un poco, pues a veces nos damos inestabilidad, entonces no queremos hacer porque queremos estar como más abrigaditos. Entonces, con la actividad evitamos que esos músculos se contraigan, ¿ok? Así que hay que darle movimiento. Vamos. Levanto aquí, hago uno, recuerda inspirar, exhalamos al regresar, inspiro, exhalo. Igual tómate el tiempo, si quieres hacerlo lento, hazlo lento, al compás de tu respiración, ¿ok? Venga, arriba, vamos, eso. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Profesor, cansa. 10, perfecto. Muy bien, estamos. Relajamos un poquito, abrimos las piernitas, vamos a dar ese movimiento como una especie de, como si nos estaríamos electrocutando, ¿vale? Ahí, justamente para despertar a nuestros músculos, en este caso de nuestros miembros inferiores. Vamos aquí, vamos a temblar un poquito el cuerpo, venga. A ver, vamos a ver cómo está esa sensación de tembladera, venga. Epa, aquí balanceamos un poquito, ayuda bastante también en la circulación. Venga, aquí uno,
dos. Recuerda, no muevo los pies, solamente hago que treme un poquito el cuerpo. Eso. Vamos aquí. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Perfecto. Muy bien. Vamos a hacer la siguiente. ¿Ya ven ustedes cómo se siente el cuerpo después del movimiento? Sentimos como una frescura, sentimos como un relax, sentimos como... ah, se siente bien, ¿vale? Hay que reponerlo después de cada ejercicio que te hace. Muy bien, lo siguiente es como nos había pedido. ¿Qué materiales? Eran unas botellitas, ¿verdad? Unas botellitas o lo que tengo en este caso como adornos que nos permitan hacer el siguiente ejercicio. Observen aquí. Yo tengo estas, bueno, dos pesas, ¿va? Pesas rusas. ¿Se llama pesas rusas? Sí, creo. Sí, pesas rusas. Estas, ¿vale? Y lo que voy a hacer es lo siguiente. ¿Puedo utilizar la silla? Sí. Pero hay que lograr intentar aquí, en este ejercicio, generar la independencia. Para eso, la técnica es lo siguiente. Voy a pactar bien mis dedos de mis pies en el suelo y, de ser posible, empiezo a abrir un poco los dedos también. ¿Ok? Importante, los deditos abiertos. ¿Ok? Y lo que voy a hacer es llevar uno y descanso. Dos. ¿Vale? Tres. Regreso aquí. Eso, como ya hemos preparado al cuerpo, le va a ser mucho más fácil llevar a cabo el siguiente. Venga aquí. Vamos, amigo, no te rindas. Hacemos 10. Si podemos, vamos. 7. 8. 9. Y 10. Muy bien, vamos a hacer por el otro lado. Activo. Recuerda, tus pies lo tienes muy bien pactados al suelo. Si en caso te dificulta este ejercicio, ten cerca de todas maneras la silla, ¿vale? Para darte mayor estabilidad y en ese caso controlar y evitar las caídas, que no se quiere que eso acontezca, ¿vale? Pero intenta por lo menos de a poquito. Uno, si por ahí te balanceas, no te preocupes. Esa es una manera de reforzar nuestro equilibrio. Vamos aquí. Si por ahí me balanceo, inténtalo. ¡Epa! Y vuelvo otra vez hacia acá. ¿Ok? Hasta agarrar la estabilidad necesaria y empezar a trabajar como lo estoy haciendo yo. Venga. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. 9 y 10. ¡Epa! Perfecto. Coloco aquí lo siguiente. Mantengo al otro lado la silla porque voy a hacer algo un poquito más activo. Lo mismo, pero en este caso voy a hacer como un sube y baja. 1, 2. ¿Bien? 1 y 2. Llevamos 1 y 2. Creo que sí podemos, ¿verdad? 1 y 2. Observen, el pie se queda cruzado, ¿sí? 1, 2. Inspiramos. Vamos otra vez, despacito. Eso. Recuerda, puedes tomarte de la silla de ser necesario y vamos a dar actividad. Vamos a sentir un poco de contracción en la parte de la pierna justo aquí. No te preocupes, eso es normal. Así que es parte del proceso, ¿vale? Eso. Tómate el tiempo para descansar de ser necesario. O si estamos con más energía, podemos continuar con la siguiente. ¿Ok? Voy a llevar la silla para un ladito. ¿Ok? Eso. Y contribuyo a trabajar con la otra pierna. Aquí. Coloco los pies. Eso. Y levantamos. Uno. Dos. Venga, recuerda inspirar. Eso. También puede ser mucho más dinámico, es decir, hacerlo más rápido, no hay problema. Hacelo. Recuerda que inhalar, exhalamos al bajar. Por eso tómate el tiempo para poder hacerlo. Bien, recuerda que estos ejercicios ayudan bastante a reactivar tus articulaciones de tus pies, pero también al mismo tiempo tus músculos que pueden estar contraídos por el efecto del frío, ¿ok? O por la inactividad que a veces le damos. Eso, levantamos aquí y la última,
retornamos. Ajá. Profesor, me está doliendo un poco las piernas. Vamos entonces otra vez con el ejercicio. Vamos a estimularlo como una especie de masajitos. Aquí, no te olvides de temblar un poquito el cuerpo. Va a ayudar a que, obviamente, la circulación, los músculos se hidraten con la oxigenación. Eso, venga. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto, ya estoy mejor. Óptimo. Vamos con la siguiente, amigos. Para eso, voy a extender aquí un poquito. Y lo que voy a hacer es estimular, voy a separar un poco por unos momentos esto. Y voy a hacer aquí, a estimular los pies, ¿vale? Subimos y bajamos. Subimos y bajamos. Eso. Ayudo al empeine aquí a activarse. Eso. Muy bien. 3, 2, 1 y 0. Perfecto. Ahora alongamos un poquito la espalda, que va a ser necesario, fundamental para llevar a cabo el proceso. Hacia atrás. Venga. Inspiro. Eso. Atrás, despacio, despacio. Eso. Voy alejando de a poquito el pie. No te olvides, tómate el tiempo. Hasta que tú sientas que ya puedes, digamos, voy a poner un poco más atrás. Eso. Que ya consigues extender. Mantén tus brazos estirados, no te olvides. Si en caso las rodillas te dificulta mantenerlas rectas, puedes doblar un poco también. Abres más bien un poco la pierna y estiras. Eso. Quédate por unos segundos aquí respirando. Eso. Aquí. Dale acomodación al cuerpo. Ajá. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. De manera lenta subimos el cuellito, poco a poquito inspirando. Activo aquí, lo voy a hacer como si fuera ustedes, ¿vale? Llevamos los piecitos hacia adelante un poquito, inspiramos. Camino hacia el espaldar de la silla. Y aquí conectamos para llevar la espalda hacia atrás. Expandimos. Ah, exhalamos. Una vez más, vamos a llevar hacia atrás la última. Nos quedamos ahí unos segunditos expandiendo. Eso, y van a percibir la diferencia de la primera. Con la segunda es mucho más fácil. La espalda se adapta, más aún si respiramos, activamos el cuerpo. Exhalamos. Bien, acomoda ahí un poquito. Eso. Caminamos despacio. Despacio. Llevamos, expandimos. Arriba. Eso. Muy bien. Soltamos. Dejamos la sillita por un lado y me voy ahora a acomodar con la liga. Tengo la liguita aquí y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a tenderlo a lo largo de manera, bueno, en mi caso yo lo voy a hacer horizontal para que ustedes lo puedan ver, ¿ok? Porque si la hago vertical no van a poder ver la diferencia. Entonces lo voy a hacer acorde como da mi espacio. Si ustedes pueden avanzar más, avanzan, ¿vale? Y lo que voy a hacer es caminar sobre la liga, es decir, sin irme para uno, sin irme para el otro lado. Recuerda que si me salgo de la liga, por ahí pierdo el equilibrio, otra vez tengo que volver a hacerlo, ¿vale? Eso va a ser por lo menos unos 30 segundos con este ejercicio. Venga,
camino por encima de la liga. Muy bien, controlo aquí el equilibrio. Dos, ¿vale? Tres, no es difícil, está muy fácil. Cuatro y cinco. Muy bien, eso. Ahora en esa misma posición voy a retroceder. No te olvides, si te sales de la liga, vuelves otra vez al inicio e intentas hacerlo otra vez, ¿vale? Cuanto más nos equivocamos, es mucho mejor, porque le estimulamos más a nuestro cuerpo, ¿ok? Aquí, ¿vale? Eso, intento concentrar en lo que estoy pisando y de esta manera, pues, trabajar. Ahorita, como estoy hablando mucho, entonces eso no me permite concentrarme del todo. ¿Vale? Ahora, nos tomamos ese tiempito y empezamos. Venga, uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¡Muy bien! Acomodamos la espalda y volvemos. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¡Perfecto! ¿Cómo van ustedes? ¿Lo lograron? Vamos a hacer ahora un poquito más de extensión, o es decir, un gradito más de dificultad. Y para eso voy a extender, caminar empinado. Uno, dos, tres, eso, venga. Cuatro, cinco, seis y siete. ¡Epa! Muy bien, retrocedemos. Uno. ¡Ajá! Es un poco más complicado, ¿cierto? Dos. Tres. ¡Ajá! Cuatro. Y cinco. Muy bien, si se desata la soga, bueno, en este caso, simplemente la estiran un poquito y se alinea. ¡Venga! Vamos una vez más, pero esta vez lo vamos a hacer como una especie de sentadilla. ¿Quieres hacerlo? Vamos, aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien. Atrás. ¡Epa! ¡Perfecto! Hacemos otra vez, llevamos, esta vez, bracitos aquí en la cabeza, vamos, en la coronilla, eso, vamos aquí, uno, dos, tres, cuatro, eso. Te vas a acostumbrar tanto que ya ni siquiera vas a necesitar ver la liga, ¿ok? Confías en tu instinto, confías en lo que vas pisando y simplemente se va. Es una manera de reactivar el cerebro y hacer posible ese asunto. Venga, experimenta. Ya no vas a necesitar ver la liga, ¿te das cuenta? Se te hace mucho más fácil. ¡Epa! Muy bien. Intentamos ahora caminar cerrando los ojos. Muy bien. Cerramos los ojos y camino. Vamos. Uno. Dos. Epa. Despacio. Tres. Con mucho cuidado. Epa. Cuatro. Cierro los ojos. No abras. Cinco. Perfecto. Vamos a la última. 6. Muy bien. Activamos ahora al volver. No te olvides, esto es un secreto. Ay, 2. Cierro los ojitos. Es un poco complicado. Ese es el grado de dificultad. Pero es un ejercicio bastante bueno para trabajar el momento presente. El aquí y ahora. Activar nuestra concentración y hacer de esto gran parte de este proceso. Venga. ¡Ajá! ¡Muy bien! La última. Empinados. Uno.
2, con mucho cuidado. 3, cierra los ojos. 4 y 5. Venga, da un poquito más. Ahí está. Eso. Perfecto. Muy bien. ¿Qué tal la experiencia? Difícil un poco trabajar con los ojos cerrados, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Es donde más nos concentramos. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, sí, y nuestro cuerpo como defensa trata de activar otros sentidos para hacer posible ver que estamos, digamos, en el lado correcto, ¿ok? Se activan nuestros oídos, también nuestra piel, ¿va? Para ir con sensores, para permitirnos de esta manera realizarlo, ¿ok? Muy bien, amigos, voy a dejar la liguita por un lado, después la retomamos y vamos a hacer la siguiente. Otra técnica de alongamiento. Aquí. Conectamos ahora los bracitos hacia atrás, a esta altura. La intención es conseguir hacer esto, ¿vale? Pero si en caso no, no te preocupes. Intenta aquí tomar tus manos, o si quieres darle una mayor extensión, puedes tomar tus codos. A esa intención, ¿ok? Estamos aquí. Voy a llevar la piernita derecha hacia adelante. Eso, la pierna izquierda un poco hacia atrás. Y vamos a ir jugando un poco con la extensión. Abro y cierro. Extiendo y redujo, ¿vale? Eso, ahí. Bien, 2 y 3. Ahora llevamos lentamente el torso hacia abajo, hasta donde el cuerpo permite. Si llega hasta aquí, me quedo aquí, ¿vale? Eso. Si puedo más, ya sabes que puedes bajar todo lo que puedes. Eso. 1, 2, 3, 4, 5. Inspiramos. Exhalamos. Giramos. Ahora por el otro lado. Aquí. Acomodo. Juego un poco con la extensión. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí llevamos el torso hacia abajo, inspiramos, bajamos aquí la cabecita, respiramos, inspiramos al subir, perfecto, aquí mismo donde estás vas a abrir las piernas, ok, mantengo aquí, abro un poquito, extiendo, eso, activamos la otra, ahí. Llevamos brazos extendidos a ambos extremos, aquí el pie, en mi caso que tengo el pie derecho, abro puntillas hacia enfrente, vale. El pie, el otro se queda de manera vertical y esto se abre horizontal. Abro los brazos aquí y estiro un poquito. Eso, ahí suficiente, ¿vale? Mantengo la pierna extendida, estiro aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspiramos, subo los brazos. ¿Correcto? Cambio de posición, el pie entra y sale el pie izquierdo, ¿vale? Arriba aquí, inspiramos, bracitos extendidos y bajamos un poquito. Eso, nada más. Estira aquí. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yes. Inspirado. Ah, eso. Muy bien. Despacito. Retornamos a nuestra posición original. En mi caso, yo que estaba atrás para que puedan ver toda la estructura de nuestro cuerpo. ¿Ok? Vamos a hacer lo siguiente. Aquí. Como una especie de alongamiento, pero para activar la caja torácica. Conectamos aquí. Y es como una opresión, como si me estaría presionando, ¿ok? Aquí lo que voy a hacer es expandir el pecho, eso, y bajar. Expandimos, exhalamos, exhalamos,
Eso, ¿vale? Como que si quisiera zafarme. Exhalamos. Perfecto. Para ayudar a este mecanismo, voy a llevar el brazo como especie de natación. Pero en este caso hacia arriba, nada más. Arriba, uno. Arriba, la otra. Bajo y subo. Recuerda inhalar. Ahora sigo con mi mirada el brazo. Dos más. Eso. Perfecto. Bracitos hacia atrás. ¿Ok? Aquí. Llevo pierna derecha hacia adelante, pierna izquierda hacia atrás. Y lo que voy a hacer es extensión. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, venga, seis, siete, ocho, nueve y diez. Respira, epa, perfecto. Hacemos un poquito más, pero con la otra pierna también, ¿vale? Todo eso es, estamos estimulando los músculos de nuestros bracitos, aún todavía sin peso. Vamos a hacer dos ejercicios luego para ver con otro mecanismo que serían nuestras ligas, ¿vale? Aquí, acomodo y llevamos. Para eso, las manos cerradas y lo que voy a hacer es llevar hacia atrás, ¿ok? Preparamos, uno, dos, tres, va. Uno, dos, tres, ayuda también a la espalda, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, perfecto, aquí mismo, acompaño, siguiente, ahora amigos, vamos a trabajar un poquito de extensión. Y para ello, lo que voy a hacer es llevar a uno y al otro, ¿vale? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Puedo doblar las rodillas, siete, ocho, nueve y diez. Vamos a practicar el recojo de alguna cosa, ¿bien? El levantamiento de algo. Voy a imaginar que en este caso tengo el siguiente. Y para ello lo que voy a hacer es llevar una piernita hacia adelante. Voy a bajar y la voy a subir. Inspiramos. Aquí la voy a bajar. Eso. Observa cómo está la posición de la pierna. Tengo una hacia adelante, la otra hacia atrás. Y lo que hago es doblar las piernas y de esta manera extiendo el brazo. Si por ahí me dificulta esto, es normal, no te preocupes, puedes ponerla hacia un costado de manera de que permitas también agachar y levantar, ¿ok? Porque a veces cuando nos agachamos, vamos bruscamente, ¡fuh! Hacemos y empieza el dolor, ¿ok? Es una manera de ayudar también a, digamos, a esas bisagritas a mantenerse, digamos, más hidrataditas, ¿vale? Entonces llevamos piecito hacia atrás y recogemos, venga, arriba de manera lenta, bajamos, eso, muy bien, una vez más, subo, ahí, solo estamos haciendo con una pierna, ¿vale? En este caso la izquierda, también puedes hacer con la derecha, no hay problema. Observa aquí que muchas veces ya suele ser más fácil, ¿ok? Eso. No necesitas estirar demasiado la pierna, puedes traerlo un poco más hacia adelante y buscar siempre la comodidad. Estamos estimulando las rodillas. Eso. Al mismo tiempo presionamos el abdomen y tener fuerte eso permite. Ajá. Cambiamos. Vamos con la otra pierna hacia adelante. Y eso es una manera de ganarle confianza aquí al cuerpo. Eso. Uno. Dos.
3, 4 y 5. Perfecto. Ahora vamos a hacer algo más dinámico, es decir, meter, sac out, meto y saco. Vamos aquí, brazos activos, pelvis también. Abro las piernas, fortalezco los muslos. Aquí, sentamos. Venga, este ejercicio ayuda muchísimo a la apertura de caderas, ayuda a la flexibilidad también de las mismas y sobre todo a la digestión, a tener la manera de evacuar correctamente. ¡Epa! Vamos, exhalamos. ¡Epa! Muy bien, aquí está. Vamos, tú puedes. Eso. Acomodamos, inspiramos, ahí está. Llevamos para el otro ladito, hacia atrás. 3, 2, 1 y 0. Perfecto, ¿vale? Nuestros bracitos también ahora están mucho más libres. Invito ahora a trabajar con la silla. Lo que voy a hacer es aquí el siguiente paso. Dejo por unos segundos aquí la almohadilla o el objeto que tenía para trabajar y vamos a hacer lo siguiente. Voy a estirar un poquito las piernas aquí y voy a estirar al mismo tiempo el empeine, ¿vale? Mantengo de esta estructura, recuerda un poquito jalar, es decir, avanzar. Si estoy en esta posición, lo que hago es aquí separarme de la del esto, ¿vale? Y estiramos los pies. Eso. Aquí levanto el brazo un poco, acomodo de manera de no sentir presión en la parte de los isquiotibiales y voy a descender. Eso. Ay, muy bien, ahí está bastante bien. Por ejemplo, si yo puedo y no puedo más, me mantengo aquí, suficiente, ¿vale? Y vamos otra vez, aquí arribita, inspiramos, exhalamos. Ok, llevamos otra vez, arriba, inspiramos, llevamos hacia abajo, epa. No te olvides que tu columna debe estar recta, no así. Evitar que esto pare, al contrario, mantengo a esa altura. Si puedo aquí, me mantengo en esa posición, ¿ok? O por último, bajo, eso. Si quiero agachar la cabeza, también agacho la cabeza, pero estiro ahí. Van a sentir el trabajo de extensión que empezamos a dar. Y lentamente retrocedo, ¿ok? La última, bracitos hacia atrás, acomodo aquí las caderas. Lo que voy a hacer es llevar los hombritos hacia atrás y sacar la cabeza. Ajá. Exhalamos. Bien. Inspiramos. Ahí. Perfecto. Amigo, amiga, te voy a invitar ahora a que te puedas tender, justamente, no tender, sino sentarte en el suelo. Y para ello voy a hacer como de manera lenta, cómo puedo estimular al cuerpo. Voy a hacer de ver que estoy en la silla y voy a descender de ella, ¿vale? Aquí, con mucho cuidado. Voy a hacer un ejercicio ahorita para nuestras muñecas, ¿vale? Y eso es básicamente para tender resistente, es decir, poder levantarnos cuando tengamos, por ejemplo, una caída o simplemente para, digamos, mantener activo esa parte de nuestro cuerpo, ¿ok? Y para eso te voy a pedir que te coloques como estoy, llevando tus piecitos hacia ti, ¿ok? Eso. Y vamos a hacer de ver como si quisiéramos caminar con él, como cuando gateamos, ¿ok? Para eso obviamente tienes que tener un tapete. Y vamos aquí, caminamos, las rodillitas, eso, ¿vale? Otra vez, llevamos hacia atrás, eso.
Yo te recomiendo hacerlo todo el tiempo que sea necesario. Este es un ejercicio bastante bueno. Por eso es que los niños, obviamente que gatean, no tienen esa, digamos, no son muy propensos a caerse, ¿ok? Porque obviamente llevan todo un proceso de, se le llama psicomotricidad, que permite a la persona, digamos, pues, mantener la resistencia y el equilibrio, ¿vale? Igualito a las personas adultas mayores, también sería recomendable poder aquí empezar con ese gateo para ahí estimular al cuerpo y evitar, obviamente, las futuras caídas, ¿va? Fortalezco mis muñecas también y manejo de acuerdo al peso de mi cuerpo. ¿Estamos? Van a sentir por ahí las personas que no están acostumbradas un poco de cansancio, que es lo normal, pero sí estimulo y empiezo a practicar los ratos que sean posibles, créanme que el cambio y el efecto va a ser bastante bueno para ustedes. ¿Ok? Muy bien, ahora vamos a hacer el último en este caso, colocar aquí extensión. Y para ello te voy a pedir que mires un poquito aquí. Lo que voy a hacer es... Disculpen, entró polvito. ¿Vale? Perfecto. Muy bien. Entonces, colocamos nuestra balanza aquí y giramos un poquito hacia adelante. ¿Vale? Observan aquí. Es, trabajamos, estiramos. Muy bien. Dos. Vamos a hacer nada más tres. Eso. Mantengo unos segunditos aquí. Eso. Retorno. Hago lo mismo por el otro lado. Uno. Dos, tres, y vamos a quedarnos aquí en cuatro, ¿vale? Inspiramos, van a sentir cómo empieza a trabajar la extensión de los brazos, pero para eso tienes uno sosteniéndote que ayuda obviamente a mantener el equilibrio, ¿vale? Inspiramos, muy bien. Ahora sí, amigo, amiga, te voy a invitar a que te coloques de manera muy cómodamente. Si gustas, te puedes tender, te puedes echar, ¿vale? Y vamos a hacer unas técnicas de respiración adecuada para permitir a tu cuerpo, pues, relajarse después de la rutina del día de hoy, ¿ok? Recuerda tener una almohadita debajo de la cabeza si te vas a echar y la otra debajo de las rodillas, ¿ok? Eso permite una compensación bastante óptima y la circulación también de nuestro cuerpo. Aparte que no se sobrecarga el peso de la lumbar de nuestras rodillitas. Así que acompáñame entonces a ese proceso, ¿vale? Vas a hacer simplemente algunas respiraciones profundas y en base a eso puedes permitir también relajar tu cuerpito, ¿ok? Inspiramos entonces, te pones de manera cómoda, bien, yo me voy a quedar en esta posición porque para mí va a ser prácticamente como guía y van a escuchar mi voz. Una vez estando cómoda, cómodo, te voy a invitar a hacer la respiración. Vas a cerrar tus ojos y simplemente dejarte llevar por el aire que respiras, escuchar ese proceso de inhalar y exhalar. Agradeces cada parte de tu cuerpo por permitir ser posible esta sesión y que aprovechas estos segundos para manifestarle justamente tu gracia y ser más consciente de que nuestro cuerpo es el único vehículo que tenemos para hacer muchas cosas con él y por lo tanto necesita de su espacio, de su tiempo para reactivar o para recargar energía, y que hoy en esta oportunidad permites dársela para poder sanar, para comunicarte con él,
esto va en todos los sentidos. Asuntos emocionales, asuntos físicos, porque todo es uno. Inhalas, exhalas y te llenas de la energía más pura y vibrante que apertura tu inicio de semana. Y con esa gracia te permites regalar una sonrisa, agradecido a la vida, a la luz que permite ver tus ojos cada mañana, los alimentos que llegan a casa, el amor que recibes cada día y sobre todo el amor que tú te das, el amor que tú permites crecer en ti cada día. Inspiras profundo y poco a poco vas soltando el aire por la boca. Y es así que de esta manera nos permitimos empezar nuestra semana con energía, con vitalidad y con conciencia. Hasta aquí, amigos. Namaste. Poco a poco vas a ir activando tus piecitos, tus manitos, inspirando, exhalando. Vamos a estirar un poquito, te acomodas. ¡Ah! Eso. Y aplausos para ti, aplausos a tu cuerpo, aplausos a tus ganas, aplausos a tu intención de querer mejorar y sobre todo contribuir con tu salud. ¿Vale? Muchísimas gracias, amigos. Nos vemos el día miércoles para más, una sesión más. Y no te olvides que los días viernes estamos de 4:30 a 5:30 de la tarde. Justamente un programa de restauración, pero bastante pasivo, bastante leve, como para relajar y, digamos, cerrar nuestro fin de semana con esa energía. ¿Vale? Los espero entonces el día miércoles y también el día viernes. Un fuerte abrazo para ustedes, mucha energía, bendiciones y a disfrutar de la hermosa vida que tenemos hoy. Chao, chao.